Un dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración generó la primera discrepancia entre los regidores del Consejo Municipal en Pérez Celedón. La situación se dio este martes 14 de junio, luego de que se leyera un dictamen sobre la terna de los abogados que fueron seleccionados para que asesoren el Consejo. El primero en alzar la voz fue el regidor Antonio Mora del Partido Acción Ciudadana, quien cuestionó que en comisión se decidió incluir en la terna solo dos profesionales. Sin embargo, en el momento de la lectura aparecieron tres nombres. Nos salen con tres. La pregunta que yo me hago, bueno, ¿y para qué estábamos reunidos entonces ayer? Si luego se quedan dos fracciones reunidas discutiendo un tema para luego meter otro currículo más. Por eso yo hago y pido el grito al cielo, ¿verdad? En ese sentido, porque no es posible que ayer se tome una decisión de ver una moción con dos candidatos y hoy a la mesa lleguen con tres. Eso es mi cuestionamiento, porque realmente yo creo que esa moción de entrada está mal. Está mal. Tampoco se hizo esperar la reacción de Rafael Herrera, del Partido Restauración Nacional, quien dijo que es parte de esa comisión y que ese no fue el acuerdo tomado inicialmente. Cuestionó que hubo presión política por parte de Liberación Nacional para incluir ese tercer nombre y que al final lo lograron. No sé ni cómo decirlo, pero me siento indignado y muy indignado porque yo soy parte de esa comisión y ese no fue el acuerdo de la comisión en primera instancia. Entonces, ese dictamen lo hicieron hoy y yo no estuve. Entiendo que fue por una presión política de compañeros de Liberación Nacional para incluir otro currículum más, y hay que denunciarlo definitivamente. Eso no se vale. Herrera criticó el actuar de sus compañeros por las cosas, según él, no se hacen con transparencia. Cuando las cosas no se hacen con transparencia, señores y señores, empiezan los conflictos. Yo no puedo aceptar que los compañeros regidores de Liberación Nacional no pasen la página de que el abogado que ellos propusieron no fue aceptado. No puedo aceptar, compañeros, ustedes son maduros, inteligentes. La decisión de incluir un tercer nombre, precisa Herrera, no es acertada. Acepten la página que ustedes tenían una propuesta, no fue aceptada, entonces han estado atacando, han estado molestando para incluir otras personas, interfirieron en asuntos de una comisión por uno u otro acuerdo, y eso el pueblo tiene que saberlo. Yo creo que nosotros estamos trabajando bien, pero las cosas se empiezan a descomponer cuando alguien o una fracción quiere hacer las cosas mal. A pesar de la oposición de ambos concejales, el dictamen fue aprobado con 7 votos, y en la sesión del próximo martes se tendría que escoger el abogado que asesorará el consejo de esa terna. Además, pese a las críticas, los regidores verdiblancos no se refirieron al tema.